Hay una cosa que a mí me impresionó, se lo digo así. La gente, no sé si sería la cultura donde estábamos jugando, que era Japón y Corea, la cultura de esos dos países, o si realmente será así en todos los mundiales. Y es en el sentido de que estábamos jugando Costa Rica contra Brasil, Costa Rica contra Turquía, Costa Rica contra China, ¿verdad? Y siento y creo que todos los partidos eran igual. Y si un equipo hacía una buena jugada y metía un gol, la gente lo celebraba. Y si el otro equipo después iba y hacía una buena jugada y metía un gol, la gente lo celebraba. Como que la gente que va al mundial, el aficionado que va a disfrutarlo. Va a querer ver un buen fútbol, buenas cosas. Y tanto es así que habían jugadas faules, donde un jugador de X o Y equipo le metía una patada o le hacía un favor al otro y la presentaban en las pantallas gigantes que tienen los estadios y la gente silbaba. Pero cuando era una buena jugada, la gente aplaudía la buena jugada, sea cual fuera el equipo que lo hiciera. Entonces son cosas que tal vez usted no está muy acostumbrado, porque aquí usted juega en campeonato nacional de visita y el aficionado del otro equipo, usted hace una muy buena jugada y te silba. Y si hace una jugada mala, peor. Te dicen de todo, ¿verdad? Y entonces, como que la cultura ya fue muy diferente. La gente va a disfrutar, a vivirlo, y es algo impresionante realmente lo que...